nuevo. Ready? Go! Toria! Mid! Es la pelea del torneo, del último torneo del año. Estamos contra de Holy contra NCF. NCF, ¿no? ¿Y qué significará NCF? No sé. Y Holy es el hijo de Rock Lee, supuestamente. Mira, Fox Tito, ¿no? ¡Ah! ¡Qué buenos matches! Es una buena leída, hizo un buen Dash Slant. Miércoles. ¡Aburrido, no! Con tu viejo en colmena, allá está cachando. Oye, bueno, están jugando bien, ya, están jugando ya. Con tu viejo está cachando. Acomoda la cámara, pero. ¿Qué es la cámara? Ahí está. Oye, están jugando bien para. Oh. Ahí tiene que mejorar Switch Warning ahí, por ejemplo. Yo también tengo que mejorar. Dejámoslo. Tienes que jugar Rock Band y ponte a jugar Millie de conciencia. Sí, pues es que te pones a rockear con Tiffany, pues. Claro, te pones a rockear con Tiffany, entonces dejas el Smash. Con Jennifer, perdón. Jennifer López, ¿era? Jennifer, JJ, ¿no? JJ. Es la versión flaca de Jamil. Aguanta, Jennifer es la versión hombre de Jamil o Jamil es la versión mujer. Entonces, los órdenes de las opciones no te dan el producto. Pintado. A la mierda. Oye, ¿cómo está la pelea? A la mierda, aparece Hell ya. Oye, no, huevón, el foxito rojo lo botó y luego se fue, hizo un Firefox, hizo un Shine, canceló con el Firefox y se colgó. Estamos en la final del estado. O sea, se nota que tienen por lo menos nociones básicas. ¿Cuál es el de Venezuela? ¿Quién? ¿Cuál es el de Venezuela? Está bien. Tiene nociones básicas, sí, porque, o sea, lo botó, se fue con el Shine, así como hacen todos los Fox. Lo que hace Diego también, se colgó. Claro, se volteó y hizo Abby y se colgó. Sí, lo que le falta es un poco más de Dash Warning, que está todo lo que nos falta a todos. Pero sí, las lecturas las son. Tiene buen sentido de juego, sí. Me ha dicho que tiene 2 meses que no juega. No, quiero mirar cuánto espacio le queda, no voy a hacer que se interrumpa la grabación de la nada. Oye, pero Borra el porno. Borra tu porno, pues tienes como 50 gigas de puro porno interracial de enanos. Interracial de enanos, no, ¿no? O sea, enanos chinos con enanos negros. Con perros. Y con perros. Están enfermos ustedes, ¿no, weón? Ya solo va gastando una guía esta weón. No importa, si se alcanza. Si, tengo 24. ¿No? Aún bien. ¡Ay, qué buen Mongo Smash! Adiós. Se fue y dijo, ¡adiós, Ten! ¡El Biden! Oh, es chévere, ¿no? ¡Ah! Oh, ese backer le cayó por atrás, ¿no? O sea, cuando eso pasa, como uno lo quiere hacer, una persona regular quiere hacer DI, hace DI hacia el lugar contrario y muere, pues. Claro. Vamos a ver, ahora se van a Pokémon Stadium. No han hecho el Young Game Boy, disculpa. No han elegido, pues ya tienen la opción de elegir, pues. ¿Se han optado ellos por elegir? Sí, no. En teoría debería ser yo. Sí, pero también, o sea, hay trato de caballeros, pues. Si los dos están de acuerdo en jugar en el mismo stage. Que jueguen en Rainbow Cruise, ¿no? O esa guay era oficial antes. No, sí, en el 2002, 2004 eso era oficial. Bueno, sí, oficial. Rainbow Cruise. Claro. En la época cuando Ken era el top 1. Claro. Y
Y Big Blue, no, Big Blue no. Mute City. Mute City. Mute City. Y Corneria. ¿Corneria era legal? Claro, Corneria era legal. Corneria era legal, Pokéflots era legal. Claro, sí, Corneria, Pokéflots, Mute City. Este. No sé por qué, pero Congo Jungle 64 también debió haber sido legal. ¿Tú qué opinas de Pokémon Stadium? ¿Debería ser baneado? ¿Pokémon Stadium? Chévere. Es chévere. Chévere. Lo que pasa es de que. Es regular también. ¿No? O sea, es un stage donde. Si, o sea, si quieres jugar así. Así con paciencia, puedes aprovechar, por ejemplo, eso, y si están más apurados, puedes tomarte un rato para pensar qué puedes hacer. O sea, es un lugar perfecto para usar las plataformas, y al mismo tiempo para, si estás ganando o estás perdiendo, tomar un poco de espacio y esperar, ¿no? ¿Tú crees que lo van a ganar? Sí. ¿Tú crees que van a ganar? No deberían banearlo, la verdad. De que no deberían, no deberían, pero podría ser que la baneen. Si lo banean sería una pena. Tal vez lo pongan sin transformaciones, pues. Ah, sí, pues eso podría ser. Ahora. Con el 20XXX, con el mismo UTF, esa tarjeta se forma. Sí, claro, pero o sea, es que le quitaría sentido, porque si fuera así, entonces en Dreamland también tendrían que quitar el airecito, pues, porque el airecito... O en Fountain Sus. Fountain Odyssey tenía que cambiar el movimiento de las plataformas, o sea, lamentablemente ese es es el motor del juego, pues. Así funciona, eso nos ha dado ideas. También te apuesto que aparecería en un modo que abusa de este nuevo sistema. Sí. Porque la gente se desacostumbra cuando sí. Ahí están todos los que gustan del 20XX. Ahí están todos en cola. ¡Ah! Oye, pero hizo buen día, ¿eh? La Oli está arrasada. ¡Ay, qué buena! ¡Qué buen counter! ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡Ay! Está en problemas. ¡Sí, van a comer! ¡Ah! Pa'il de Don Kiko. Sí, qué buena, bro. Qué buen combo. Oye, puta. Lo fulminó. Alguien tiene que jugar Don claro, Kiko. Claro, hay que hacer speedrun de Donkey Kong, ¿no? Bueno, y al final ganó Howley 2-0. Jay, ustedes en la cámara, saludos.